En diferentes acciones, elementos de seguridad pública de Ecatepec detuvieron a 4 presuntos delincuentes, además de asegurar 2 armas de fuego. Los delitos fueron robo de vehículo con violencia, abuso sexual e intento de robo de infante. El primer hecho ocurrió cuando Flavio Paniagua, de 21 años, presunto delincuente, intentaba escapar por la avenida central después de haber robado con violencia un vehículo en la Ciudad Azteca. Nos avisaron un reporte de un robo de una camioneta Patrio, color rojo, y los ubicamos sobre la avenida R1 y el Segor. Se les hace la persecución, damos alcance al sujeto que está detenido, se nos quiere ir la fuga, le cerramos la unidad, la patrulla, y lo sometemos y lo bajamos y es como lo detenemos. El segundo caso ocurrió en la colonia Tepeolulco, donde fue detenido Alfredo Bonilla González, de 38 años, quien, estado de ebriedad, presuntamente intentó arrebatarle a una mujer que caminaba por la avenida Jalostoc a su hijo de 2 años. Iba yo caminando por la acera y el individuo me arrebató a mi hijo. Entonces yo lo que hice fue pedir auxilio a vecinos, a conocidos, así. Únicamente nos piden el apoyo por parte de los señores, de que había, al parecer había una persona que los había, le había robado a su hijo, se lo habían sustraído. Al llegar al lugar, efectivamente, estaba el sujeto. El tercer caso sucedió en Santa María Chiconautla, donde se aseguró a Israel García Miranda, de 40 años, por los delitos de portación de arma de fuego, robo y abuso sexual, cometido presuntamente en contra de una joven que se encontraba en un local comercial. Llegó esta persona a pedir informes supuestamente por lo de unos locales que se rentaban en la parte de arriba. Yo le dije que la persona que daba informes no estaba. En eso me sacó un arma y me metió adentro. Me pidió primero dinero. Le di lo que traía. Después me pidió que me metiera al cuarto que está atrás de la oficina. La cuarta acción se efectuó en Ciudad Cuauhtémoc, donde fue detenido Juan Alberto Uribe Moreno, de 18 años de edad, acusado presuntamente de cometer abuso sexual en contra de una menor de 13 años. Los 4 detenidos fueron presentados ante el Ministerio Público para iniciar las averiguaciones previas correspondientes. Si usted los reconoce, denúncielos al teléfono 5770-0353 de Seguridad Pública de Ecatepec.